¿Cómo vais a pasar vosotros este próximo Halloween? Mucha atención porque aquí tenéis una gran opción. Project Zero, Maiden of Black Watcha, que muestra sus vídeos introductorios y que desde luego quiere llevarse a los fanáticos del terror que tengan una Wii U, al menos a finales de este mismo mes, para vivir el verdadero y el auténtico terror. Un título que solamente puede ofrecer este terror tan realista en una consola como Wii U. Fatal Frame ha sido una saga que ha cautivado a gran cantidad de jugadores desde hace años con sus mecánicas de survival horror y el uso de la cámara para ver espíritus y poder deshacernos de ellos. A Europa nos llegó la franquicia bajo el nombre de Project Zero, ya sabéis. La nueva entrega Maiden of Black Watcha la podremos encontrar en tiendas a finales de octubre y en exclusiva para Wii U. Koei Tecmo ha querido mostrar los vídeos introductorios de la nueva entrega mediante el canal de YouTube de Game Explain en un extenso vídeo que os dejo por supuesto en el enlace. Se trata del tráiler con el que podremos hacernos a una idea de la oscura atmósfera que recubre la historia de Yuri Kotsukata, la protagonista de esta historia de supervivencia y espectros con un implemento perfecto del mando de Wii U. Lo cierto es que es la primera vez que vemos un exclusivo de esta franquicia en una consola como Wii U. La promesa de la desarrolladora es que ninguna otra consola nos puede ofrecer esta sensación de una manera tan realista. ¿Creéis que Koei Tecmo ha realizado una buena decisión dejándolo en exclusiva para la gran Nintendo? ¿Qué es lo que esperáis de un título como Project Zero Maiden of Black Watcha? ¿Creéis que se convertirá en uno de los títulos más importantes del catálogo de Wii U? Hay que recordar que el título ha sido muy criticado, al menos en Europa, por no llegar doblado al español. Una auténtica pena porque muchos jugadores se perderán esta gran experiencia terrorífica simplemente por una excusa como esa. Si queréis pasar verdadero terror, verdadero miedo, no dejéis de pasaros por este terrorífico vídeo, donde podremos experimentar de primera mano el verdadero terror que muy pronto, el 30 de octubre, viviremos en una Wii U.